Aquí después de las chapas que hayamos sábado, domingo, lunes y hoy martes, y quedará miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Grande Alison, decirme simplemente que se oiga bien. Hey, muy buenas, Mario. Hola a todos, familia. Muy buenas. Hey, muy ¿qué buenas, tal? Tío. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Aquí en Mallorca, mucha, mucha tranquilidad, tío. Ya está bien, ya. Un poco de tranquilidad no va mal. No va mal. Muchas veces vas a dormir y te acostumbras, eso no. Pero... No, la verdad es que tú lo sabes que yo me lío pronto a trabajar, ¿eh? O sea, me lío pronto. Grande, tío. Pues, Antema, que todo el mundo te conoce, te presento y arrancamos. Una cosa a decir, en vez de preguntar por el chat, utilizar las preguntitas, las dos cuadraditos de preguntas, que quedan muy bien, ¿vale? Casi todo el mundo puede leerlo y podemos ir contestándolo por ahí, ¿vale? O sea, más que por el chat, si queréis, ¿vale? Top. ¡Hombre, top. Macro Wizard! ¡Qué grande! ¡Eso desde es! Tailandia. Alberto, ahí no hay coronavirus. Ahí no hay casi. Grande, ahí, Alberto. Tío, hay gimnasios abiertos y comida muy buena, tío. Yo la verdad que fue el primer viaje a la Asia pobre después de Japón y la verdad que me encantó, tío. Qué pues bueno. Te presento. Hostia, mira, aquí me conocen de... Alberto, ¿qué tal? De un entrenamiento en cornilla de piernas. Eso es que eso fue entrenamiento mío, seguro. presento a Antel. Sinceramente, aparte de las cosas, mejores cosas que me han pasado en Instagram por aquí, o sea, de amistades reales, para mí es, junto con Antonio, con todo su respeto, los dos mejores médicos que conozco a nivel personal. Joder. Y de formación. O sea, sin duda, sin duda. Realmente, o sea, las cosas como son. Y aparte tengo una amistad, o sea, que eso priva para hacer un directo con ganas. Yes. Y seguirlo. O sea, estaba poniendo mucha información de coronavirus de relevancia importante y decente. Uh-huh. No falsas noticias, como decías hoy. Eso diciendo cosas de verdad y formado. Porque él es médico y tiene la formación del MIR, un crack en el MIR. Y un referente, simplemente seguirlo. Muchas gracias. Es de lo mejorcito que tengo en mi cuenta, la verdad. Muchas gracias, tío. No, Alex es un crack, además, lo que veis por aquí, que es un tío que es bondad infinita, tío. Aparte de ser un puto crack en lo suyo y un profesional de primera. Yo lo digo, ¿eh? Yo, los profesionales, o sea, realmente digo que alguien es buen profesional cuando me pondría en sus manos. Y Alex es una de esas personas que me pondría en sus manos. Así que, compañero... Lo mismo digo, porque tú ya sabes que tú ya estás en mis manos, o sea, que tú me ayudas en todo, o sea, que no te voy a decir grande, nada más. Tío. Perfecto. Seguirlo, merece mucha la pena. Pues vamos a arrancar a ver que vayan poniendo las preguntas en la aplicación esta, que está bastante bien, porque mira, no sé si la has visto ya. Uy, esto no, esto es... No, yo aún no he visto el mira, tema de, mira qué de chulo. Las preguntas. ¿Qué te parece? ¡Oh, me encanta, tío! Muy top, muy top, muy top. Qué pues vamos bueno. A arrancar. ¿Cómo vale. Enfocar la alimentación ahora en cuarentena? Mira, justo creo que es de las respuestas, que, o sea, de las preguntas que habrán hecho estos tres directos anteriores, la han hecho. Sí. Yo voy a ser rápido y tú te enrollas un poquito más si quieres. Vale. Yo creo que el hidrato de carbono, si no hacemos ejercicio, pues podemos estar haciendo entrenamientos como tú estás haciendo en casa y tal. Sí. A lo mejor es lo que más habríamos que regular, no hacer una dieta cetogénica, pero bajar un poco esos hidratos. Uh-huh. Y priorizar las proteínas y la grasa, ¿no? Pero a lo mejor el sí. Carbohidrato es el que más prescinde sin prescindir de él, obviamente. Eso es. Es decir, yo estoy de acuerdo. El tema es que es como todo en esta vida. Si ahora te estás moviendo menos, por la razón que sea, ¿vale? Que, ojito, aunque estéis en casa, tenéis que moveros. Hay mil formas de moverte y de que sea divertido y no estar haciendo el tonto en casa. Es decir, tienes... Yo, por ejemplo, mirad, si queréis pasar tiempo en familia y estáis con la familia, hay clases de Zumba en YouTube, ¿vale? ¡Fua! Y de todo, claro, es que os parecerá una chorrada, pero es un buen tiempo para estar en familia, moverte, disfrutar. Correcto. Eso, y de verdad que se disfruta. Pues, dicho esto, aunque hagas todo esto, es verdad que es difícil mantener un NIT elevado, ¿sí?
Y claro, si no te estás moviendo, necesitas menos calorías, ¿vale? Y como dice muy bien Alex, de la parte donde puedes prescindir un poquito más es de los carbohidratos, ¿sí? Y ahí sí que puedes recortar un poco, pero yo sinceramente hay dos cosas que en las cuales pienso que hay que tener en mente, es que en la pandemia que estamos ahora es importante que nuestro sistema inmune esté bien, ¿vale? Obviamente no te va a ayudar de forma específica contra el coronavirus, pero si tienes un buen sistema inmune, de forma inespecífica va a atender y a responder mejor a infecciones. Por tanto, si ajustas las calorías, no las bajes mucho, ¿vale? Porque si bajas mucho las calorías, puede impactar de forma negativa en tu sistema inmune. Y ahora mismo pienso que la prioridad es la salud. Por tanto, sé muy prudente y muy precavido con la bajada de calorías que puedas hacer. Ese sería un Totalmente, poco mi consejo. totalmente de acuerdo, y eso lo enlazo con la segunda pregunta que ha hecho él. Bajo carbohidratos y calorías mucho y no bajo de peso. Si bajamos mucho de calorías, sistema inmunológico y sistema tiroideo, hormonas tiroideas, las cuales no van a funcionar si tienen un déficit calórico y tienen muy bajos hidratos. Con lo cual, Eso es. más que bajar más e ir bajando más y llegar a una tumba metabólica, intenta activarte un poco más. Te digo, levantar rodillas y hacer lo que dice Antem, una clase de spinning, aparte de tu entrenamiento. Eso es. Cualquier entrenamiento, cualquier moverte. O sea, justamente, el otro día, Corbacho subió el reloj de su madre con los Vale. contapasos y estando en casa, no sé si 13.000, 14.000 pasos. Qué grande, tío. Ojito, ¿eh? Pero Entonces, nos podemos mover, lo dice Antem. sí. O sea, si tú estás bajando ahora y no bajas suficiente, mete un poco más de calorías, no bajes más, Eso mete un poquito más. Incluso a veces subiendo simplemente más, sino aumentando la actividad, llega un momento que ya activamos el metabolismo y aumentamos el gasto calórico. Entonces, hazlo y si no, muévete un poquito más, pero no bajes más calorías. Que si no, empiezas en un ciclo vicioso que no es muy, muy interesante. ¿No? es, perfecto, Mira, 100%. al no estar entrenando pierna en gym, porque esto lo miro del chat, ¿eh? Que miraré algunas del chat Vale. y iremos mirando luego abajo. Al no estar entrenando en el gym, en piernas con los pesos, obviamente, no son ni la mitad. Estoy bajando mucho musculatura, también el peso corporal. ¿Debería aumentar calorías o seguir así? No están, o sea, a lo mejor estás perdiendo tono muscular, pero estando 2 semanas sin entrenar, si estás comiendo y aportando suficientemente proteína y una dieta normocalórica, más bien decirlo, Sí. no creo que estés perdiendo masa muscular. O sea, es muy complicado Eso perder es. masa muscular como para que tú te veas que pierdes masa muscular. El tono sí, porque el tono. Estamos una semana entrenando, estamos una semana sin entrenar, o estando de vacaciones y dices, hostia, me noto, y a lo mejor no has perdido nada de masa muscular, pero pierdes el tono, pierdes ese bombeo. Entonces, Eso no te es. preocupes y realmente que levantes menos peso, focaliza el ejercicio. Entonces, haciendo, por ejemplo, una sentadilla, yo lo que hago, por ejemplo, en el gimnasio, en mi bodega ahora, no puedo entrenar con el peso, puedo mejor levantar una sentadilla en el CrossFit. ¿Qué hago? Lo que hablaba en el otro día por historias, prefatigo, preexhausto las rodillas, o sea, el cuádriceps. Extensión de cuádriceps, o si no, patadas con goma, atando la goma en la silla, la canso, sentadillas una pierna, tal, 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 y luego la sentadilla la hago en vez de con 40 kilos por lado, la hago con 10 y me estoy muriendo el doble. Eso ¿Vale? es, Entonces, eso es. preexhaustamos, pero no vas a perder masa muscular por entrenar en casa. Si tú haces un entrenamiento activado todos los grupos musculares con burpees, con sentadillas y tal, no te preocupes que no vas a perder masa muscular tan fácil. Cien por ¿Qué cien. opinas? 100%. Además, hay algo que tenéis que tener en mente, que el volumen de entrenamiento que necesitas, y cuando digo volumen de entrenamiento me refiero a la cantidad total de trabajo que necesitas para mantener la masa muscular, es mucho más bajo que la cantidad que necesitas para progresar, ¿vale? Por tanto, una cosa muy importante es que quizás no estás, pero que estés perdiendo masa muscular, eso, si estás siguiendo entrenando y estás comiendo bien, no, es que no va a pasar, ¿vale? Y también quiero decirte algo, y es que, oye, se pueden hacer muy buenos entrenos en casa con muy poco material, sino simplemente, como decía Alex, y es lo que os estaba contando él, usando la cabeza, priorizando en lugar de quizás tanta tensión mecánica, pues enfatizar mucho el estrés metabólico, muchas superseries de músculos sinérgicos, cositas así, ¿vale? Y como dice Alex, técnicas de prefatiga y demás sería lo más oportuno. Pero se puede entrenar muy bien en casa, incluso se puede progresar en casa. Yo, pequeño inciso, que llevo asesoramientos de personas y demás, hay algunos chicos que estaba pasando la revisión, que ya llevan una semana entrenando en casa y realmente hay algún resultado muy bueno, ¿vale? Y al final, cuando controlas variables y eres capaz de jugar con ellas, puedes aprender incluso
que hay ciertos estímulos que pueden funcionar muy bien en ciertas personas. Así que míralo como una oportunidad de aprender algo nuevo y no con el sentido de decir, ah, no puedo entrenar pesado, por tanto no puedo progresar. No, no es así, ¿vale? No, correcto, correctísimo. Pregunta aquí, Jandret, ¿la harina de trigo qué tal? A ver, a mí es la harina mejor de cereal que menos me gusta, por su índice glucémico principalmente, y por todos sus antinutrientes que me perjudican la digestión, ¿no? No son tan fáciles, a lo mejor, como otro tipo de harina o otra harina de pseudo cereal, etcétera. Entonces, no me apasiona mucho, ni por el índice glucémico ni por sus antinutrientes, entonces preferiría otras, desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dale a la siguiente. Vale. Perdona, aquí hay un chico que dice: lástima no tener bombones de butano. Sí, correcto, correcto. Pero yo lo que pregunto, ¿tú tienes un estuche de mancuernas? ¿No tienes las mancuernas dentro? Es que tengo, claro, pero es que las mancuernas solas pesan demasiado poco y cojo el estuche entero. Es que siempre lo he dudado, digo, a lo mejor la tiene vacía o algo y le mete algo dentro, arena. ¿Qué suplementación recomendarías en estos momentos? ¿Es bueno seguir tomando creatina sin entrenar fuerza? La creatina no habría ningún problema. A lo mejor sí que sería un buen momento para descansar, que no, tampoco es necesario hacer el descanso, pero, bueno, si estás rindiendo, estudiando ahora mismo, pues estás, yo en mi caso estoy de exámenes ahora, voy a empezar dentro de nada exámenes online, pues es un buen momento para tomar creatina. Y suplementos, a lo mejor yo destacaría la vitamina D, ¿no?, que hablaba con Antonio. 100%, 100%. Entonces, yo ahora, en cuanto a suplementación, la vitamina D me parece que es un básico. Además, como no salimos en la calle, si estás saliendo en la calle, quédate en casa, ¿vale? Lo recuerdo. Como, correcto. O sea, no estás teniendo exposición solar, por tanto la vitamina D a mí me parece algo ahora fundamental, además de toda la implicación que tiene el sistema inmune y demás, que seguro que lo habéis hablado. Y yo el tema de la creatina te diría que aunque no entrenes fuerza, cuando tú estás, es decir, perdón, aunque no entrenes en rangos de fuerza, ¿vale?, de 1 a 5 repeticiones, cuando tú estás haciendo un entrenamiento que bueno, en los artículos científicos dicen de resistencia, es decir, de fuerza, aunque no estés en rangos de fuerza, un entrenamiento, por ejemplo, de hipertrofia, de 2, de 6 a 20 repeticiones, también estás usando el fosfato de creatina como sustrato energético. Por tanto, para mí, yo ya te digo, no se lo he quitado a ninguno de los asesorados que llevo, no me lo he quitado a mí. Yo la creatina es un suplemento que, además, tiene muchísimos beneficios, además del tema muscular, por tanto yo lo metería 100%. Sin problema, pienso igual. ¿Qué le dirían a alguien que no le gusta trabajar el tren superior? A ver, obviamente si tienes un tronco inferior muy, muy desarrollado y tienes un tronco superior muy poco desarrollado, va a ser ridículo la estética y la compensación, ¿no?, entre una parte y otra, pero realmente, sí. Y aparte que le va a ser... va a evitar lesiones, por ejemplo, si hablamos de las lumbares, va a evitar lesiones, a lo mejor estética, a lo mejor postura corporal, etcétera. Entonces, realmente tiene a lo mejor motivarse y buscar ejercicios que le motiven para hacerse tren superior, pero a lo mejor no encontrar adecuado, pero tiene que entrenarlo. Sería interesante. Eso es. Encuentra las cosas que te guste hacer en cuanto a tren superior y encuentra, ya sea crossfit, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia, encuentra algo, pero entrénalo. Correcto. ¿Se puede hacer ejercicios con molestias en el manguito rotador? Claro, depende a lo mejor el grado de inflamación, ¿no? Eso es, 100%. Y obviamente había que limitar los ejercicios, pues, obviamente todo lo que sea trabajo de hombro, incluso pectoral a veces. Entonces, habría que limitar el trabajo, a lo mejor disminuir el trabajo de ahí, depende de la inflamación. Sí. Pero, y trabajarlo de otra forma. Sí, así es. Vale. Vamos a... ¿Por qué en España no se permite el uso de EVEA? Aunque ya se permite, ¿no? Yo ahora tendría que revisarlo, pero que bueno, no, espérate, creo que está considerada como sustancia dopante por la WADA, ¿puede ser? Me suena. Ya, ¿eh? pero una cosa no quita a otra de que claro. Como la ecdisterona, que se comercialice, porque en herboristerías en Madrid yo ya he visto el DEA. En Andorra era famoso ir a por DEA de 20 y en Nueva York yo me acuerdo al lado de Manhattan, en el me saldrá el centro, compré, no sé si compramos en el GNC, las tiendas estas, ¿vale?, compramos de 20 miligramos. Entonces, sí. Realmente, beneficios del DEA, hormona anti-envejecimiento, lo hizo famosa Madonna en su época, y lo que ayuda es que si tienes una producción de DEA muy baja por tu organismo, pues puede ayudar a eso, a regular ciertas hormonas y a regular un poquito ese como ese estrés, ¿no? Ese estrés oxidativo. Sí. Pero realmente es eso que... A mí es un suplemento que bueno, tampoco no me termina... O sea... Sí, realmente es eso.
¿sabes? Quizás en mujeres ya posmenopáusica, dependiendo de la Perfecto. sintomatología que pueda tener, si tiene bajada de libido, cositas así, sí que quizás puede ser un buen andrógeno para usar en la mujer. Pero en hombres me parece un poco ridículo, porque pensad que el andrógeno principal que tenemos los hombres es la testosterona, y la testosterona es mucho más potente que la DHEA. Por tanto, eso. Yo en hombres lo veo bastante despreciable su uso, y en mujeres en caso de meno o posmenopausia y con temas de libido y demás. Vale, perfecto. ¿Qué pasa a largo plazo si no se hace deporte? Pues bueno, el tema aparte de ya psicológico, de disminución de estrés, relajación, producción de hormona de felicidad, ¿no? Pues obviamente, pues aparte de pérdida de masa muscular, aumento de riesgo cardiovascular, mayor problema de salud, pues bastante, Sí, bastante larga la lista. A ver si... yo no Dile. lo recomiendo, ¿eh? No, yo tampoco realmente. Tampoco lo recomendaría. ¿Los hidratos a la noche ayudan a mejorar la calidad del sueño? ¿Qué otras opciones puedo hacer para mejorar mi sueño? Obviamente sí, ¿no? Para la producción de Claro, serotonina, sin duda. obviamente te va a ir bien el hidrato de carbono Sí. y va a ser básico. O sea, es lo que te recomiendo normalmente cuando tienes que dormir en un avión. Ese chute un poco de glucémico para Eso que te dé es. esa pajarilla y te ayude a dormir. Eso O es. sea que sí, la verdad que sí. ¿Qué suplementos no dejarías faltar ahora mismo en esta cuarentena? Vale, ya hemos contestado. Sí. ¿Qué importancia tiene el uso de Q10, QQ10, cómo suplementación, cómo suplementarla? Suplementarla, yo me acuerdo que eran ayunas, que daba igual si era ubiquinol o ubiquinato, que en los Eso es. estudios unos se defienden una cosa y otros, pero cuando es comparativa es lo mismo. Y sobre todo para la prevención de dolor de mialgias, cuando son mialgias sobre todo para las estatinas o mialgias así difusas. Y para la producción de energía, ya que es un mediador de producción de energía del ATP. 100%. También para la función cognitiva, obviamente, porque también se gasta ATP. Y antioxidante, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya lo he dicho todo? Lo has dicho todo. Creo que no te Vale. has dejado nada. Vale. Vitamina C esterificada, mejor biodisponibilidad. Justamente esto ayer hizo un post en Filugo. Sí, lo A vi, ver, lo vi. tengo que decir una cosa. Biodisponibilidad tiene la misma la esterificada, o sea, la Ester C, que es la patente, que el ácido ascórbico, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en el ácido ascórbico tenemos un problema limitante, que es la acidez, ácido ascórbico. Entonces, ¿qué es posible? Que tomando 3 o 4 gramos laxes, porque crea bueno, una acidosis, y acidosis lo que intenta el cuerpo es o vomitar o laxar para mejorar el pH de nuevo. Entonces, biodisponibilidad es la misma. ¿Qué es Claro. mejor tomar? Si puedes permitirte la esterificada, porque mejora tu pH, no te da ese reflujo, no te da esas molestias. ¿No? ¿Qué opinas tú? Estoy totalmente de acuerdo. Lo único es que también, ¿qué razón tienes para tomarte una megadosis de vitamina C? Es decir, yo entiendo los beneficios que pueda tener y demás en cuanto a la duración del resfriado Correcto, y cositas correcto. así. Pero si ese no es tu contexto, no Correcto. necesitas una megadosis de vitamina C. Porque lo digo porque hay mucha gente que se toma megadosis de vitamina C cada día, ¿vale? Es que, a ver, lo que tenemos que distinguir es que, por ejemplo, Linus Pauling lo que hacía era suplementar la vitamina C, pero sanguínea, ¿vale? Para tratamiento de cáncer, para diferentes tipos de tratamientos, como Eso antioxidante. es. Pero ahora se llegaba a meter hasta 20 gramos al día. Entonces, Eso claro, es. era sanguíneo. Llega un momento que llega, hay un máximo, y si metemos demasiados antioxidantes podemos crear la función en contraria, Es que ¿vale? es eso. Entonces... Y además tenéis que tener presente, chicos, que, es decir, el estrés oxidativo, en cierta forma, es necesario, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tú haces un entrenamiento, ¿sí? Ese grado de oxidación que desencadena el entreno luego viene mediado por un efecto antioxidante, pero es que necesitas esa oxidación para que se produzcan adaptaciones. Y se ha visto que la gente que se suplementa con dosis muy grandes de antioxidantes después de entrenar puede interferir negativamente las adaptaciones del entrenamiento. Lo digo porque yo lo veo mucho en atletas que están haciendo grandes dosis de vitamina C cada día, seguido de muchos entrenos, y luego a veces empiezan a progresar un poquito más cuando les quitas la vitamina C, ¿sabes? A mí, por ejemplo, el uso que me gusta mucho de la vitamina C es cuando está resfriado, para un poco de la mejora de los síntomas. Es decir, Y que el dure zinc, un ¿no? poco. Y el zinc, eso es. O sea, son los dos. Son los dos top en ese contexto. Luego, en los demás contextos, ¿qué te recomiendo? Pues que en tu dieta incluyas fuentes de vitamina C, como son distintos cítricos y demás.
Y esas serían mis Correcto. recomendaciones, Y vamos. el kiwi, el gran desconocido, y la patata. ¡Oh, qué bueno! Ya ves, ya ves. Esta pregunta va a ti. ¿La ujesia es síntoma, síntoma siempre que hay coronavirus? ¿Coronavirus? Me encanta esta pregunta y la había visto antes. Y muy buena pregunta. De hecho, creo que fue ayer. ¿Qué Publiqué hiciste en un el post, post. no? Eso es. Es decir, la pérdida de olfato, de gusto, son síntomas inespecíficos de infección viral, ¿vale? Es decir, cualquier resfriado común te puede hacer esa pérdida de gusto y esa pérdida de olfato incluso. ¿Qué pasa? Que, claro, el coronavirus es algo relativamente nuevo y estamos aprendiendo a medida que está pasando el tiempo. Y se han visto en series de pacientes chinos e italianos que entre el 40 y el 60% de pacientes positivos por coronavirus tenían esa pérdida de gusto y esa pérdida de olfato. Sí, por tanto, se dice que estos dos síntomas son compatibles con infección por coronavirus. Y atendiendo que ahora tenemos mucho coronavirus en nuestro entorno, por probabilidad es probable que si tienes una falta de gusto o falta de olfacción, sea por infección por coronavirus. ¿Me he explicado? Pero no son síntomas específicas, no son síntomas específicos del coronavirus. Es decir, tienes otros muchos virus que te pueden hacer pérdida de olfato y de gusto. Clarísimo. ¿Ponen Perfecto. personas con patología autoinmune y COVID-19 alguna preocupación por mayor? Obviamente, si tienes el sistema inmunológico debilitado, hay que ir con más ojo, ¿no? Es que, ¿Qué ha perdona, Alex, pasado? ¿Qué ha es pasado? que he visto una pregunta, dice, ¿con un beso negro me puedo pegar el coronavirus? Es que me he hecho gracia, pero voy a decir algo, ¿vale? Porque es importante. Hay un estudio que dice que Hostia. hay, espera, cuidado, cuidado, que hay parte de carga viral en las heces, ¿vale? Por tanto, si ese beso negro A que sea ver, muy limpio, y también es ¿vale? mucosa, ¿no? El Es ano también es mucosa mucosa, también. o Por sea. eso, que al final, si es el beso negro, pues que sea muy limpio. Perdón, es que he visto la pregunta y tenía que contestarla. Y además, Haciendo, como, vale. como. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuánto tiempo creéis que estarán los gimnasios cerrados? Yo creo que va un poco enlazada. Son dos preguntas diferentes, ¿eh? Sí. A ver, tú en tu post decías un mes, hay gente que te dice 20 días porque, bueno, pues 20 días, entonces yo creo más o menos eso, podemos oscilar entre los 20 y el mes, ¿no? ¿Prox o un poquito más? Vale, a ver, os cuento. Hay un estudio, bueno, hay un modelo matemático que han publicado los de la Universidad Politécnica de Valencia, que es un modelo matemático que van actualizando día a día, que claro, no tiene una precisión muy grande porque ya sabéis lo que está pasando con el número de casos, que no hay suficientes test y todas estas cosas, ¿vale? Pero la cuestión es que con este modelo matemático se prevé que se llegue al pico de casos, al pico de casos, ¿vale? Entre el 11 y el 25 de abril. ¿Sí? Esto sería el pico. Y luego nos queda el tiempo que tiene que pasar después de este pico. Que para que nos hagamos una idea, si pensamos que en el pico hay la última persona que se infecta en ese momento del pico, sabemos que los síntomas pueden durar durante unos 14 días aproximadamente. Y que después de los, y que después de dejar de tener síntomas, tienes que esperar 14 días más para no infectar, porque puedes estar sin síntomas después de haber pasado la infección y seguir infectando. Por tanto, después de haber llegado al pico, necesitaremos unos mínimo 28 días más para asegurarnos de que la población, de que la última persona que esté infectada ya no pueda infectar, ¿vale? Que es todo un poco utópico, porque como ves, al final te basas en la detección, no puedes detectarlo todo, no puedes controlarlo todo, pero ese es el cálculo, por tanto, nos vamos a un periodo muy largo de tiempo, la verdad. Me gustaría mucho equivocarme en esta reflexión, ¿eh? O sea, me gustaría mucho porque yo también tengo gente, bueno, tengo a mi pareja que no está aquí y demás, y la echo mucho de menos y tal, y quiero verla pronto, ¿sabes? Esa es la cruda realidad. Pero también, pues hay todos estos datos, así que con esta afirmación y con este razonamiento que os acabo de hacer, de decir, espero equivocarme y espero que todo esto se termine mucho más pronto. Totalmente de acuerdo. Ojalá. Ojalá. ¿No es mejor bajar carbohidratos para reducir la inflamación que estos provocan y rebote mejor? Y dar rebote mejor al sistema inmunológico. A ver, un exceso de carbohidratos y sobre todo refinados
de mala calidad sí que pueden llegar a inflamar el sistema digestivo e inflamar el organismo. Si hay una cantidad, no, y bueno, y sin cantidad, metemos 50 gramos de azúcar y podemos incluso inflamar en exceso, si no hay, por ejemplo, después del ejercicio. Entonces, un exceso de carbohidratos sí que puede hacer un estrés al organismo. Un exceso, una dosis normal, no puede hacer ningún daño. Y si es de buena calidad esa dosis, no hace ningún daño. Es como decirme, te comes 200 gramos, o bueno, 200, 500 gramos de verdura, que tiene poco hidrato de carbono, pero tiene hidrato de carbono, y eso no va a hacer daño. Incluso con las vitaminas y minerales que tiene, va a hacer más beneficio que daño. Entonces, no pasarse sobre todo con los hidratos de carbono refinados o de mala calidad, pero los hidratos de buena calidad, yo no le veo ningún problema. Para nada. Sin problema, para nada. Todo lo contrario, de hecho. Vamos a empezar a seguir con las preguntas que ponen aquí. Vale. A ver, bueno, esto ya está. ¿Realmente son efectivas las mascarillas? Claro que son efectivas. Sí que son efectivas. Y ahora estamos en un... Pero es que, claro, hay que pensar unas cuantas cosas. O sea, las mascarillas funcionan y funcionan muy bien. La cuestión es que pasamos de un momento donde no teníamos tantísimos infectados, ¿vale? Y ahora todo el mundo está infectado. ¿Y qué pasa? Que ahora que, bueno, todo el mundo está infectado, lo pongo entre comillas, pero que no, tenemos alta tasa de contagio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos hemos terminado las mascarillas porque gente que no tenía que comprarlas en su momento las compró de forma indebida, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Que las personas que más exposición tienen al virus, como son los profesionales sanitarios y demás, pues que en los hospitales no hay mascarillas porque la gente hizo el gilipollas de comprarla cuando no tenía que comprarla. Este es el mensaje. Es que nos pensamos de, no, como... Si como lo que yo hago no afecta a nadie. Y esto es un razonamiento de mierda. Si vivieras en una isla desierta, esto sería así. Pero no, vives en una comunidad donde pueden faltar recursos y estamos durante una pandemia y como la gente en su momento compró de forma indiscriminada mascarillas, que la mayoría de esas personas hicieron un uso indebido y injustificado en un momento que no tiene ningún puto sentido, pues ahora la gente que realmente no lo necesita no tiene mascarillas. Por esa gente que compró y que dijo, no, como lo que yo hago no afecta a nadie, pues venga, pues ya está. No, este es el problema. Y si me he puesto más duro con el discurso es porque quiero hacer conciencia social de que estamos delante de una situación muy grave y que hay que dejar de pensar solo en uno mismo y en mirarse el ombligo. Y tienes que pensar en global y tienes que ser consciente que esto solo se supera si como sociedad somos muy fuertes y todos nos quedamos en casa y hacemos lo que nos dicen. Porque si no, si hay gente que sigue haciendo el gilipollas, no habrá problema. O sea, no vamos a salir de esta. Totalmente. A ver, ojalá tomemos conciencia, porque a veces aún hay cosas que dices la Eso gente es. Como si no pasara nada. Dos preguntas que las enlazo. He visto que hay cápsulas de cúrcuma con vitamina D. ¿Recomiendas usar por las de cúrcuma sola? Y luego otra pregunta que hacen por ahí. ¿La cúrcuma tiene más beneficios si se toma con pimienta negra? Pues la cúrcuma tiene beneficios de dos formas. Liposomada, que por eso va con vitamina D, porque la vitamina D normalmente va en ácido graso. Entonces, ahí va junto con la vitamina D y pues pase liposomada o con pimienta negra o con bioperina. De las dos formas. ¿Recomiendo la cúrcuma sola o con vitamina D? Si tienes la vitamina D correcta, que lo dudo, tómala sola. Si no tienes la vitamina D baja, que la tiene baja casi todo el mundo, 75% de la población, pues no te va a hacer daño que la tomes con vitamina D. Va a ser un 2-in-1 perfecto. 100%. A ver, más preguntitas. Espera, subo para arriba. Ahí, mira, veo una pregunta, ¿vale? Arranca. Que me dicen, ¿qué opináis de que los farmacéuticos no sean considerados por sanidad como... Le has puesto en tus historias. Es que, bueno... Lamentable, ¿verdad? Es que yo sí, yo alucino. Sí, lamentable, lamentable. Yo alucino. Son personal sanitario. Son, tanto. Y están muy expuestos. Igual que está expuesto también una cajera en un supermercado y son gente que tendría que estar protegida, pero bueno, no vamos a enrollarnos más, pero es un poco lamentable eso. ¿Cómo consigo más masa muscular? Dieta hipercalórica, perdón, y entrenamiento, estímulo suficiente. Entrenamiento suficiente que dé adaptaciones nuevas y obviamente si das una dieta, tienes que dar una dieta con mayor aporte calórico. O sea, eso de base. Tal cual. Sin poder mirar, obviamente, cada caso por de forma individualizada. ¿Cómo desarrollar un buen deltoides lateral? Pues elevación lateral. Elevación lateral,
todo tipo de a una mano, con inclinación, a dos, con isometría, con gomas, con bombones de butano, con botellas de 8 litros de agua, estimo suficiente. Ya ves. Vale, arráncale aquí. Yo lo explico mi... ¡Guau! ¿Cuáles son las causas del acné? Uf, pues tienen muchas, compañero. Tienes desde causas bacterianas, ¿vale? Lo que iba a decir, las disbiosis. Disbiosis bacterianas. Luego también tienes el tema hormonal, que es crucial, por eso tenemos el acné puberal y demás, y demás trastornos. Y luego también, es claro, hay distintas hipótesis de la causa del acné, y al final te das cuenta que es multifactorial y que puedes tener un componente bacteriano, un componente hormonal, pero también un componente de la propia piel, en el sentido de de cómo tú cicatrizas los poros, de la cantidad de poros que tienes, de lo rápido que estos poros se tapan, la cantidad de sebo que tú produces, todo esto. Así que serían estas tres causas. Luego las puedes atacar, las tres causas, de distintas formas. Y ahí la alimentación puede tener un papel muy crucial, y también el descanso y demás, y tu correcta higiene. Y luego también hay algo que quiero destacar, y es sobre todo el tema de todo el tema de disbiosis bacterianas, que es muy importante el tema de la higiene, ¿vale? Porque es algo que de verdad que hace cambios muy significativos cuando la gente empieza a tomar conciencia, a lavarse la cara, a no estar todo el día tocándote con la cara, también a lavar ¿cómo se dice, tío? La ropa que ponemos en el cojín para dormir, cubre cojín. Pues sí, la funda del cojín, sí. La funda del cojín, pues cambiarlo de forma frecuente. Todas estas cosas van a dar un cambio a tu aspecto de la cara brutal. Totalmente. Pienso completamente igual, que muchas disbiosis y sobre todo, lo que dices tú, las desregulaciones hormonales con hipersensibilidad a insulina, cuando tenemos que vigilar los alimentos que potencian el IGF-1, etcétera, lácteos, etcétera, pues los que tenemos que evitar ahí. Entonces, un buen uso son dos suplementos, sobre todo el zinc, porque ayuda a regular el IGF-1, y los probióticos, como ha dicho antes, vamos a añadir ahí. El HMB es bueno tomarlo. Yo directamente digo que no es de lo que más me apasione. Prefiero leucina, no sola, no hidrolizada, sino con su isoleucina y con su valina, y si puedes meter los aminoácidos en serie, y si puedes meter una proteína, pues a más. Pero yo el HMB sí que no sería de las cosas que más no me apasionan. 100%. ¿Algún consejo para aumentar el apetito con esta situación del estómago? Se me ha cerrado y al no consumir las calorías necesarias estoy creando el déficit y no quiero bajar. Para aumentar el apetito, aunque esté prohibido por la WADA, la glicerona va muy bien, ¿vale? Porque es un anabólico y aumenta el apetito, pero eso está como dopante, como sustancia dopante. Sí. Luego, obviamente, a lo mejor yo los momentos antes y sobre todo antes de comer, evitaría un exceso de ingesta de líquidos, ¿vale? Para no llenarse, para no intentar disminuir los alimentos con mucha fibra. Con grasa, para bajar. Grasa sería buena realmente porque aporta muchas más calorías, o sea, aporta 9 calorías por gramo, pero también es mucho más saciante, igual que la proteína y la fibra. Entonces, a lo mejor aumentaría hidratos de carbono, si te cuesta un poquito, pues un índice glucémico un poquito más alto, etcétera, para... Yo lo que haría mucho sería priorizar las calorías líquidas, es decir, que te puedes hacer, yo que sé, un batido de cereales con proteína, con leche entera, con frutos secos, te lo bates, y esto es un aporte hipercalórico brutal. Así mira, que... justo han dicho antes, en la siguiente pregunta, han dicho, suelo hacer Bulletproof, pues una manera de meter el aceite de coco y meter calorías en el café, no te das cuenta, te la bebes, pum. Y es eso, o sea, muy buen consejo que suelo hacer, que es añadir el batidito. O sea, tú añades tu comida, pues vale, te añades tu batido con amilopectina o con un sabor mejor cítrico, y te lo bebes y estás sumando calorías. Pensar que al beber y no masticar, no estimulamos la hormona de saciedad, ni la leptina, entonces... entra mucho más fácil. El café perjudica la absorción de la proteína. Realmente, si no pasas de 200 miligramos, no inhibe la vía mTOR, con lo cual no lo vayas por ahí. No sé si será de ayuda, pero yo estoy de pesas en casa, no tengo buena banda elástica. La banda elástica son totalmente pistoles cuadra saco. Hay aceite de coco, es antiviral. Es antiviral, pero obviamente no pretendas que a lo mejor te evite el COVID. Tiene un efecto antiviral, antimicrobiano,
antibacteriano, etcétera, pero obviamente no va a ser un antiviral potente. Pero ¿cuándo recomiendas tomar el Real Anac, acetil-L-carnitina y tirosina? Vaya pack. ¿Qué hora es mejor para tomar? Depende. Los dos antioxidantes, si realmente no es como quelante de metales, que el Real es, si es como quelante de metales en el momento en donde tengas exposición, la comida donde tengas más exposición, en ayuno a los dos antioxidantes, en NAC igual, acetil-L-carnitina obviamente tienes con un estómago vacío, pero con un poquito de hidrato de carbono, y la tirosina también tendría que ser alejada de la comida, va a ser un aminoácido. Sí. Vale. ¿El seitán es un vegetal o cuenta como verdura? Pues ni una ni otra, ¿no? es un cereal, es el gluten del trigo. Me estaba haciendo la olla ahora mismo. Estaba diciendo, Dios, ¿cuál es? ¿Qué me está pasando? Me la juego, 50%. Es el gluten del trigo, es un cereal, es parte de un cereal. Sí. Lástima no tener bombones de butano, hostia. ¿Seitán cuenta como verdura? Pues no contaría como verdura realmente, ¿no? Contaría, realmente es un aporte de proteicos y tenemos que considerarlo como algo. Sí. ¿Romper el ayuno con Bulletproof Coffee o romper con agua, limón, glutamina y posteriormente no tomar mi Bullet? No creo que sea un aporte calórico suficiente para romper el ayuno, desde mi punto de vista. Ya. A ver, yo el tema es que, o sea, ¿por qué quieres hacer el Bulletproof Coffee? Es que, o sea, yo entiendo lo, el razón. Creo lo quería hacer para entrenar, porque lo ponía como para antes de entrenar, no por la de la proteína, pues la misma chica. Entonces, yo aparte no, que, no sé. Yo no recomendaría entrenar en ayunas, pero bueno. No, y no sé, y el Bulletproof Coffee, no sé, si te gusta mucho, pues vale, pero es que no, todos los beneficios mágicos que le atribuyen, dejaos de tonterías, que no. ¿Dieta cetogénica del fútbol puede ser compatible? ¿Puedo conseguir rendimiento deportivo sin hidratos? Podrás conseguir, pero no va a ser lo mismo, obviamente. Yo, por los deportistas de fútbol que llevo de alto rendimiento, sí que puedo hacer descargas y cargas para hacer una dieta escandinava, para que hagas una sobrecompensación de hidratos de carbono. Entonces, la dieta cetogénica esos días previos sí, pero el día del partido, realmente, si juegas con el depósito de gasolina lleno, no va a ser lo mismo que si juegas con el depósito a medio lleno. Desde mi punto de vista, además, que el fútbol es un deporte aeróbico con partes anaeróbicas. Y la parte anaeróbica va a requerir de hidrato de carbono, no de grasa. Con lo cual, tú no te das hidrato de carbono y tus rendimientos anaeróbicos no van a ser lo mismo. Es que, o sea, voy a ser muy, muy claro, y muy simple, pero es que para rendimiento deportivo, pensad en carbohidratos. O sea, si pensáis en rendimiento deportivo, pensad en carbohidratos. Es que os lo digo así de claro, porque luego también, y dices, ostras, no, mira, esto Anthem se lo saca de debajo de la manga. No. Si tú miras incluso las guías de las sociedades de deporte y tal, te ponen con evidencia 1A que el carbohidrato es una sustancia que te mejora el rendimiento. Es que no hay más. Es que yo, para mí, terminaría la discusión aquí. O sea, terminaría la discusión allí. A mí cuando o, me eso, dicen, o te gastas 40 euros en MCTs. Cosa que eso vas a necesitar igualmente. O sea, que es que no... no pero no, me no, explico no, es que... No vale la pena. Y se ha puesto como muy, muy de moda la dieta cetogénica en fútbol. Supongo que por algunos gurús que tú y yo sabemos. Pero este es el tema, que no hay evidencia. Yo no lo hago. Con los atletas también de rendimiento que tengo, no lo hago. No, quizá nosotros podemos tener en opinión A y opinión B. Pero la ISSN 2019 dice misa. Y si dice misa ISSN, eso va a misa. O sea, estamos hablando eso de los mayores referentes de deporte a nivel mundial, o sea, no hay tu tía. 10.000 unidades de vitamina D3 tiene que ir conjunto a K2. Lo ideal es, a mi punto de vista, K2 y magnesio, ¿vale? Sí. Para regular el calcio y tal. Pero 10.000 unidades puede ser mucho. Depende cómo tengas la vitamina D. Si tienes una vitamina D muy baja, he visto dosis hasta de 10.000 y de 20.000 unidades. Entonces, depende cómo la tengas realmente. O sea, cada caso, o sea, analítica, 29 o 20 o 18 o 15 de vitamina D. Hostia, pues tenemos que, con perdón, 10.000, incluso más, durante días, sí. Y si se pudieran, en este caso de confinamiento, análisis, corroboras de que vas bien, pues sigues con ello, pero tanto. Sí. Estoy de acuerdo, no tengo más que añadir. Vale, más preguntas. Vale, aquí preguntan casi lo mismo. Luego aquí preguntan, ¿por qué tengo espasmos musculares? Por falta de electrolitos, ¿no? Por descompensación de electrolitos, falta de hidratación. Sí. Sí, puede ser. Muscular, a lo mejor. Sí, exacto. También puede ser por estrés, simplemente por estrés.
rollo falta de sueño, fatiga excesiva, también puede ser después de entrenos muy duros, ¿vale? Puedes tener ciertos espasmos y si tienes tu hidratación y la hidratación está en su sitio, significa quizás que has dado un estímulo muy contundente. Yo, por ejemplo, os voy a decir, una de las cosas que he visto es hay partes del cuerpo donde es más fácil tener espasmos musculares que otras. Por ejemplo, hombro, ¿no? Exacto, el hombro es increíble, ¿vale? Y luego también en mí, los gemelos. Los gemelos después de entrenos muy heavy de pierna y con mucha carga en los gemelos, voy a tener espasmos en los gemelos seguros. Por tanto, lo que tienes que hacer es garantizarte qué está en tu mano. En tu mano debes garantizarte el tema de la correcta hidratación, un aporte de magnesio, que Alex y yo siempre lo hemos hablado, eso que es muy top. Es un top. Y luego también el tema de los estimulantes. Si te pasas con la cafeína, es muy típico el espasmo del párpado, ¿vale? Así que cuidar estas cositas, y, exacto. Y lo demás puede ser porque le has dado un estímulo muy heavy a tu músculo. Ponen que de verdad tiene el uso de cloroquina en el tratamiento COVID. Mirad el último, mirad las historias de Antem, que lo explica perfectamente. Que mejor explica ahí. Tienes un post en mi perfil y un artículo en el blog de mi página web. Así y te avanzaste ahí bastante, bastante, bastante. Porque me acuerdo yo, antes de que hubiera todo esto, que lo hablábamos en una cafetería. ¿A que sí? Y justamente esto. ¿La persona sana debe llevar mascarilla? Ahora sí. Ahora sí, claro, porque estamos en una zona de alta tasa de contagios. Ahora sí, antes no, es lo que decía. Ahora sí que sería un buen uso, pero también te voy a decir algo. Sé consciente de que esa mascarilla que vas a llevar, quizás se la quitas a alguien que la necesita más que tú. Es que estamos ya en ese punto. Ya. ¿Sabes? Estamos ya en el punto de que, joder, sin el personal sanitario ya casi casi tiene mascarillas para llevar, ¿tú realmente le quitarías la mascarilla a una persona que está más expuesta que tú? Es decir, piensa qué grado de exposición tienes, porque si estás en tu casa, no necesitas mascarilla. Y si vas a comprar respetando la distancia de seguridad y demás, no necesitas mascarilla. Por tanto, piénsalo bien, que estaría indicado, hombre, te puedo decir que sí, pero si no estás expuesto, no estás ni en aglomeraciones, estás en tu casa, quédate en casa, y estás respetando pues las distancias de seguridad y tal, no necesitas mascarillas. Yo he ido a hacer la compra aquí para mi casa y demás, y he ido sin mascarilla, ¿vale? Ya está. Si estuviera trabajando en un hospital, llevaría mascarilla. Pero si estoy en casa y demás, y no tengo contacto, y estoy respetando que lo estoy haciendo las medidas dichas por el ministerio, no lo necesito. ¿Que estaría indicado? Sí. ¿Lo necesito? No. Esa es la diferencia. Mira, hacen dos preguntas, las podemos enlazar. Las personas que tenemos que ir al hospital, ¿qué precaución podemos tomar? Y luego la pregunta que pongo aquí, medidas para la gente, vamos a trabajar. ¿Qué hacer con la ropa, higiene, sistema inmune? Buah. Bueno, muy, sí, dale. Sí, sí. Buah, aquí me puedo enrollar. Te voy a decir que aparte tips, de la información... Sí, aparte los de la tips, información... Exacto, aparte de la información que te dé yo, el Ministerio de Sanidad Español tiene un apartado donde hay una infografía donde te dice eso. Léetelo bien, ¿vale? Porque está ahí disponible y es top. Así que ahí lo tienes. Luego, ¿qué te voy a decir yo como consejo? Pues muy importante que si vas a trabajar y estás rodeado de gente, hombre, pues será importante que lleves la mascarilla. Ahí sí, ¿vale? También te voy a decir que en cuanto a la ropa, pues que cuando entres en casa, te quites la ropa, la pongas a lavar, no reutilices la ropa. Muy importante que cuando entres en casa te laves bien las manos, ¿vale? Y luego que todo eso que te han dicho de no dar la mano y dar el codo, toser aquí si tienes tos y todo lo demás, lo tengas muy presente, ¿vale? Y también te voy a decir, si tu trabajo no es de primera necesidad, quédate en casa. Ningún jefe en estado de alarma te tendría que obligar a ir al trabajo si tu trabajo, exacto, no, por tanto, esto es muy importante que lo tengáis presente. Si no es un trabajo de primera necesidad, quédate en casa. Ejercicios para evitar la cabeza del radio. Yo, corrígeme, solo conozco ejercicios de fisioterapia para poder movilizar la cabeza del radio. Sí. Ejercicios analíticos en plan de gimnasio, todo, que trabajes analíticamente la cabeza del radio, no conozco ninguno. 100%. ¿El de Ercutane hace que estés más cansado al entrenar? Sí. Vale, vamos a next. Puede hacerlo. Sí. Vale.
El Inmunovita no lo conocemos, pero Victoria, si lo dejas en preguntas que estamos contestando, nos queda una por contestar para estar al día, dinos los ingredientes y te decimos, ¿vale? Eso es. ¿La quinasa es realmente efectiva para el sistema inmune? Bueno, tiene bastante evidencia para mejorar el sistema inmunológico, la verdad que sí, ¿no? Sí, tiene evidencia. No hace milagros, ¿eh? Pero no, correcto, tiene evidencia. Correcto. Tiene evidencia, sí. ¿Trabajáis la movilidad en vuestras sesiones? Siempre. Si es movilidad como estiramientos, yo lo encuentro básico, sí. Sí. Siempre, aunque no se pauten a veces, es lógico que hay que levantar mejor. Si haces un ejercicio de press banca, pues levantas menos peso y haces movilizaciones y luego estiramientos dinámicos, ¿no? Yo siempre lo encuentro. Y luego los estiramientos estáticos lo encuentro básico. Vale, vamos, creo, al día de preguntas. ¿Vale? Aquí. Bueno, una. ¿Vas a entrenar ahora con la puma de butano, Anten? Básico, a ver, ¿no? Yo, es un básico también. De eso refuerza el sistema inmune. No, en serio. Después del directo voy a entrenar pierna y si lo estáis viendo, estoy haciendo mucho pistol squat, básicamente, que me gusta mucho con la TRX, y luego también mucha sentadilla búlgara con el famoso maletín de pesas. Así que esos son mis dos ejercicios que estoy haciendo para piernas, y os lo juro que os revientan, tío. O sea, yo de verdad, que si sois un poco creativos, pero no solo eso, si luego entrenáis fuerte... Se puede. Es que se puede, tío, se puede. O sea, yo justamente, entrenamiento me estoy haciendo en mi bodega, que se dispare, por eso está la lavadora, está todo ahí. Yo he entrenado, ¿vale? Creo que es el sitio donde mayor tiempo está entrenando. Entonces, está entrenando mucho tiempo y tengo un estado de forma normalito, bien. ¿Vale? Entonces, sí. Y está entrenando ahí, entonces realmente no tengo ahí ni pesos bestias, nada. Es más, lo último me compré son los dos discos de 20 kilos de cabrón. Pero todo lo demás. Puedes entrar completamente. Pregunta si tienes consulta para deportistas. Y tanto. ¿Vale? ¿Qué valores de analítica? Eso te preguntan a ti. O sea, que y tanto, ya te lo digo. Ah, sí, sí. Mira mi perfil y escríbeme un mensaje. En el mail. ¿Qué valores de analítica, eso, en hombre, sería recomendable hacer y dónde hacerlos? En analítica, supongo que de vitamina D. Entonces, hablamos mínimo de lo que dicen los consejos, 50. Sí. Vale. CBD o ashwagandha, gente con epilepsia. Yo con epilepsia, antes de la CBD y la ashwagandha, CBD antes no es muy apasionado. Yo recomendaría más dieta cetogénica, pero dieta cetogénica, sí, muy alta en grasas, porque sí, se ha visto, sobre todo en omega 3, que suele estar bastante disminuido el ratio de omega 3 en gente con epilepsia. Y ahí, aparte, haría el MCT. El MCT sí tiene algo de evidencia, omega 3 también tiene algo de evidencia. Eso es. Incluso aceite onagra, etcétera, son todo ácidos grasos. Y CBD o ashwagandha, yo no sé si la ashwagandha puede reducir la. No. ¿No? Ninguno de los dos. Vale. Ninguno de los dos. Sí que se ha estipulado el CBD para, se decía, ¿no? Para casos de epilepsia resistente a tratamiento o incluso en niños que tenían síndrome de Dravet, si no leí mal. Es un síndrome bastante raro y bastante chungo. No creo que sea el caso vuestro, ¿vale? La cuestión es, si tienes epilepsia, muy importante que te lleve tu neurólogo, ¿vale? Porque primero hay que definir bien y hay que diagnosticar bien epilepsia, porque puedes tener, o sea, no es tan fácil diagnosticar, correcto, un ataque epiléptico, ¿vale? Puedes tener contracciones mioclónicas, ¿vale? Y hacer espasmos mioclónicos y tener lo que dirían un ataque epiléptico, pero tener epilepsia, el diagnóstico es más complejo. Por tanto, primero asegurémonos de que el diagnóstico está bien hecho, eso número uno, y luego, en cuanto a suplementación y alimentación, suscribo 100% lo que ha dicho Ale. Perfecto. Glutamina para colon irritable, pues creo que es donde más evidencia tiene la glutamina, ¿no? Sí, eso, sin duda. Eso, síndrome de intestino, bueno, intestino irritable, o sea, Crohn, etcétera. Sí. Suplementación para prevención de caída del pelo, si es por un exceso de DHT, el sao palmetto, ¿no? Ginkgo biloba, sí, ortiga. Las vitaminas B, como puede ser la biotina. Y rezar, compañero. Reza. Siempre nos quedará Turquía, pero... No, en serio. El estrés también hace muchísimo. Exacto. Intenta reducir el estrés. Yo te recomendaría la ashwagandha, ¿vale? Para poder modular eso. ¿Y qué te iba a decir? Muy importante también, es decir, si tienes un caso de alopecia androgénica y demás, consulta con tu dermatólogo. Yo, por ejemplo, no soy partidario del finasteride por distintas razones. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube por si quieres echarle un ojo. Pero, por ejemplo, el minoxidil sí que es algo que pienso que usado correctamente puede estar bien.
y además un efecto tópico, te evitas efecto sistémico y demás, así que si tienes un problema de eso, te recomiendo que lo consultes con tu especialista y le pongas, bueno, y le pongas remedio. Pero también te voy a decir, que hay un componente genético que es inevitable. Totalmente 100%. de acuerdo, tío. Me parece interesante esta. De Kogan en la vida ahora mismo. Yo realmente sigo haciendo completamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Sí que es verdad que no voy a clase cuando me toca una clase presencial, la hago online, estudio online, hago asesoramientos online, en vez de abrir la consulta, hago los asesoramientos online, y realmente, y te podría decir que con el cambio de entrenamientos ahora de gimnasio, que no hay monitores de gimnasio en casa, tengo la misma o un poco más de faena que antes. Tengo la suerte de ser a lo mejor esas pocas personas que están aumentando su faena. Porque la gente se cuida, la gente ya no puede entrar en el gimnasio y Claro. busca un entrenador online. Entonces, yo sigo trabajando completamente de lo mismo. Sí. Tú estás descansando de estudiar. A ver, yo voy por partes. Yo voy a decir que tengo una cuenta de OnlyFans. ¿En Es serio? broma. No, Ah, vale, qué estaba va, tío. flipando, digo. Joder, tío, qué crack. O sea, hostia, me retiro Qué va, ya. qué va, qué va. Es broma, es broma, es broma. ¿A qué me dedico? Pues básicamente ahora estoy esperando a que el Ministerio de Sanidad me asigne un sitio donde hacer la residencia. Yo soy médico y me dedico a eso, ¿vale? Y luego, pues ya sabéis que hago asesoramiento online, tanto planes de nutrición y de entrenamiento, y luego también hago asesoramiento médico online para atletas, para personas normales que tengan problemas de salud y que quieran una visión holística. Y bueno, y poco más, y divulgación, a mí me contratan por ponencias, por dar cursos, por cositas así, esto es a lo que yo me dedico. Y con las mismas asesoras, todos a decir. Eso es. mira, Eso justo es. preguntan dos preguntas que se pueden enlazar. Recomendar un inmunológico, por favor, EPOC, y qué tal el ajo para el sistema inmune. Pues para el sistema inmune el ajo es la hostia, con perdón, omega 3 también, vitamina D también, y yo creo que he dicho los tres tops. Sí que podemos añadir el zinc, podemos añadir algún micro oligoelemento, pero yo creo que son los mejores, ¿no? 100%. ¿Cómo están el déficit de energía y buen humor? Si están en un déficit muy severo, cosa que no recomiendo nunca, es normal que te altere el humor y el estado enérgico, bueno, la energía que tengas durante el día. Entonces, el déficit está siendo muy exagerado. No está haciendo un buen déficit, desde mi punto de vista. 100%. Es que es así. Te voy a decir que intentes ser bastante prudente con tu déficit calórico, que no tengas prisa y que vayas perdiendo grasa poco a poco, y de esa forma vas a tener mejor energía y mejor buen humor. Vale, mejor protector articular, MSM, condroitina, colágeno, magnesio. Este supongo viene de tu perfil, porque si no, esta pregunta no la haría. Cúrcuma, jengibre, y sí que luego podría destacar el magnesio por disminuir proteína C-reactiva y ser antiinflamatorio. Antes que el MSM, condroitina, glucosamina y colágeno. El colágeno tiene que ser, recordar, animal. Pero aún así, siendo colágeno animal, tiene más evidencia el magnesio y tiene más evidencia la cúrcuma y el jengibre como antiinflamatorios. O sea, y más baratos. Y más baratos, Que es lo que me gusta. totalmente, totalmente. Si estoy más o menos bien, no sé si he tenido gripe o COVID, ¿es recomendable entrenar? A ver, claro, más o menos bien. Es que aquí no sale la pregunta entera. ¿Puede bajar las de ah, ¿Entrenar puede bajar las defensas o subirlas? Claro, a ver. Creas A ver. una inmunodepresión después del ejercicio, pero realmente luego creas una mejora. Pero claro, depende cómo estés, ¿no? O sea, si estás muy bajo, Eso puede ser un es. problema. Eso es, eso es. Es decir, depende de cómo sea tu estado basal ahora mismo, ¿vale? Es decir, si te encuentras. Es que, claro, es muy subjetivo. Yo te diría que si estás mal o aún estás cansado y demás, espérate, que no es momento para jugarte con el sistema inmune. Y también te diré una cosa: hay entrenos y entrenos. Puedes hacer un entreno que sea un entreno que esté bien, pero que no sea un entreno de la puta hostia. Es decir, puedes moverte, puedes mantenerte activo, puedes hacer un entreno tontorrón, juguetear un poco, y no hace falta que vayas al puto 120% después de haber estado mal. Es que incluso es contraproducente y no te lo recomiendo. Empieza, haz un entreno suave, de volver a coger sensaciones y demás, y luego ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya vas llegando a lo que estabas haciendo. Perfecto. Vamos a hacer última ronda de cinco preguntas, pues son 55. Antes de Vale. todo, gracias Anten. O sea, te lo voy a dar 1.000 veces, aunque me digas que no, te lo voy a dar 1.000 veces. Lo Eres un subiré a crack. YouTube, o sea, no os preocupéis y lo guardaré 24 horas, ¿vale? O sea, Perfecto. queda Gracias, tío. avisado. Cetogénica en ciclistas, no rindo. Yo antes que cetogénica haría cargas y descargas de hidrato de carbono. Ya verás qué magia. Pero Claro, es que antes. claro que no rinde si no tienes combustible. Yo
o cargas o descargas. Yo, por ejemplo, yo en ciclistas, yo les meto carbohidratos. O sea, Yo también, yo también. lo siento mucho. Yo incluso he visto papers donde las dietas bajas en carbohidratos en ciclistas son de 300 gramos de carbohidratos. Es decir, y Sí, esto sí, en un sí. ciclista, ¿sabes? Es decir, no, no tienes combustible, mete combustible. No, no tengáis carbofobia, y sobre todo los que estáis haciendo rendimiento deportivo, no tengáis carbofobia, que no hay ningún sentido para tenerla. No son vuestros amigos, no vuestros enemigos. Correcto. Déficit calórico y deseo sexual, ¿qué relación tienen? Obviamente, un déficit calórico, tu organismo lo que va a hacer es economizar. No va a tener ganas de sexo, no va a tener ganas de estar con energía, va a tener sueño, va a bostezar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a economizar. O sea, no hay mucha más magia, ¿no? Eso sí, claro. Yo, a ver, te voy a decir que esto afecta de forma distinta. Hay personas que son más sensibles y más personas que son menos sensibles al tema del déficit y el deseo sexual. Pero lo que te voy a decir es que una vez ya estás tocando el deseo sexual, significa ya que o llevas mucho tiempo en déficit, o ese déficit es muy severo, o ya estás en un porcentaje de grasa bastante bajo. Y si unes las tres preguntas, la pregunta es, ¿realmente vale la pena seguir haciendo eso? ¿Realmente te está aportando algo o te está quitando más de lo que te está aportando? Piénsalo. Correcto. ¿Se puede recuperar un desgaste de cartílago con algún suplemento o retrasar el desgaste? Pues recuperar no, porque el cartílago realmente es abasal, no tiene vasos sanguíneos, con lo cual no puede llegar ningún nutriente, aunque te lo vendan. Sí que es verdad que la cápsula articular tú la puedes desinflamar y que tenga menos roce y que tenga menos desgaste, ¿vale? Desinflamar esa cápsula articular, pues como hemos hablado, todos los antiinflamatorios articulares y protectores articulares ayudan a desinflamar esa cápsula, ¿vale? Y que haya menos desgaste y retrasar el desgaste. Obviamente, si tú desinflamas esa cápsula articular, sí que vas a retrasar el desgaste, pero no puedes recuperar el cartílago, la verdad. Sí que puedes Eso reforzar la articulación. Cuando hablamos de una o sea, una condromalacia, por ejemplo, pues refuerza el cuádriceps y tendrá menos molestias, pero recuperar no. es 100%. Vale, las tres últimas, si nos da tiempo, ¿qué es mejor para pérdida de grasa? Cuatro comidas de 50 hidratos cada uno o dos de 100 por la insulina. Por la insulina Tifi, si la tienes bien, es completamente lo mismo. Lo que te sea más, como yo es más, te diría para mejorar la digestión, 50 hidratos en cada comida y más fácil digestión. Pero por si tienes sensibilidad a la insulina y todo bien, incluso si eres diabético, pues obviamente menos tendrás que pinchar de insulina rápida. Yo no diferenciaría mucho entre una cosa y otra. Realmente lo que se adapte más a él, ¿no, Anten? 100%. Piensa, Tiffy, supongo que lo hablas por el tema de los picos de insulina. Piensa que cada vez que hay un pico hay también un valle. Pico, valle, pico, valle, pico, valle. Y al final el total del día es esto. Y ese pico será tan grande como la cantidad de carbohidratos que metas. Por tanto, al final da igual, da igual cómo los metas, lo que importa es la cantidad total. ¿Sabes? El pico de insulina será el mismo, eso siempre que tengas una correcta función del páncreas y demás. Y función y distribución periférica de los carbohidratos y demás. Por tanto, el tema de los picos de insulina, no le tengáis miedo porque, primero, la insulina es necesaria, ¿vale? Si no os tendríais diabetes tipo 1 y os podríais morir, ¿vale? La insulina es necesaria. Y dos, a mayor pico, mayor valle y ya está. Que lo importante es eso y lo importante es, si tu objetivo es perder grasa, es que estés en un déficit calórico y si tu objetivo es ganar masa muscular, estés en un superávit calórico. Eso es lo realmente importante. El control de la insulina en una persona sana, no, tranquilidad. Correcto. Ya, antes de que se cortarán breves, gracias a todos, Vale. a los 150, 130 que han habido. Y vamos a ir contestando a ver hasta cuando se corte, ¿vale? ¿Qué Vale. beneficios tiene la cetosis? Pues para epilepsia, ¿se puede ganar masa muscular en ese estado? Sí que se puede ganar. Será más complicado llegar a un superávit calórico, pero se puede. Siempre esto es superávit calórico y un estímulo suficiente. Se puede llegar. Para la epilepsia, trastornos neurodegenerativos, como puede ser Alzheimer, Parkinson, pues puede tener su beneficio, pero si lo dices por ganar masa muscular, por en plan de, sobre todo, de rendimiento deportivo, pues ahí sí que es un poco más limitado, ¿no? Se puede ganar, correcto, seguro que se puede ganar y se puede ganar, pero bueno, es 100%. una manera diferente. A ver, aquí ya creo que de preguntas no quedan. Y vamos a leer la última y ya se cortará, yo creo, en breves. Con una pequeña rotura de menisco, ¿qué ejercicio para entrenar? O sea, rotura de menisco, realmente, no sé si tienes que entrenar o...
Depende. Complicado, ¿eh? Es que te diría que depende, depende. Yo te voy De a verdad. decir que, aunque si tengas menisco jodido, depende de la lesión, pero sí que fortalecería cuádriceps. O sea, yo lo veo vital. Fortalecer cuádriceps y glúteo medio especialmente te va a dar más estabilidad en la articulación. Y es lo que precisamente te falta cuando tienes una lesión de menisco. Pero también hay que ver qué grado de inflamación, qué grado de dolor, qué grado de incapacidad. ¿Es la parte central o es la parte periférica que tiene vasos sanguíneos del menisco? Es importante. Aquí sí que hay que individualizar mucho. Interesantísimo. Una pregunta que han hecho mucho, ¿cuándo crees que me volverán los sentidos del gusto y del olfato? Me han preguntado varias personas. Wow. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí que te voy a decir es que los síntomas del COVID.